¿sabes? A mí todo el mundo me dice que soy como un muchacho. La gente dice que las niñas deben portarse como niñas y los niños deben portarse como niños. No tenemos derecho a hacer cosas diferentes. Mira, es como si estuviera cada uno en su frasco. Como los pepinillos. Sí, como los pepinillos. Las pepiniñas en un frasco y los pepiniños en otro. Nadie sabe dónde meter a los niño-niñas. Yo creo que se puede ser niño y niña, los dos a la vez, si uno quiere. Me importa un comino las etiquetas. Tenemos derecho. ¿Tú crees? Claro, tenemos derecho. En la palabra escrita y hablada está el disfrute de Erika Monsalve, una gestora cultural que emprende viajes literarios en los que las prosas se leen, se escuchan y se sienten desde la transformación de las orientaciones sexuales e identidades de género. El poder de la literatura reside en que refleja las sociedades, pero también las transforma. Estas realidades o estos escritos, esta literatura lésbica, gay, con historias de vida de población sexualmente diversa, no es un invento del siglo XXI, sino que han estado en la historia de la literatura, solo que han sido voces silenciadas. Y por eso estoy hoy con Biblioteca Diversa difundiéndola, porque además que nos sirve a nosotros como población para encontrarnos, para reconocernos, para curarnos. Ese amor por los libros y la convicción que tiene de que uno de sus poderes está en la reivindicación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las personas pertenecientes a la población LGBTIQ+, la llevaron a crear en junio de 2015 Biblioteca Diversa, un proyecto independiente y multidisciplinar que, como bien lo describe, busca desde el pensamiento crítico, el arte y la literatura conectar a todas las personas con otros universos literarios. Decidí hacer movilización a través del arte, la literatura y los libros, que es con lo que yo trabajo. Entonces ahí surgió Biblioteca Diversa, en la intención de participar en ese gran festival de la diversidad, por la diversidad, por el encuentro, por la alegría, a través de mi vocación, que es la promoción de la lectura y las bibliotecas. Es una iniciativa interdisciplinar, ¿cierto?, que nace de esa necesidad de compartir literatura diversa, no solo literatura de ocio, narrativa, cuento, poesía, novela, crónica, sino también investigaciones, porque este es el aporte desde la literatura a esa vida cultural de la ciudad y a la transformación de imaginarios. A través de la literatura hemos logrado conocer personas que trabajan desde la literatura y que se interesan, entonces hemos creado comunidad y desde eso la visibilidad es importante. Somos la voz de Biblioteca Diversa, de escritores y escritoras, que los potenciamos, que los promovemos, los difundimos, la literatura la hacen ellos, pero yo la muevo y conecto libros y personas. Y es que hace 5 años, junto con la creación de esta estrategia, Erika decidió firmemente hacer pública ante el mundo su orientación sexual, pues fueron aquellas lecturas diversas las protagonistas de ese despertar que le permitieron leerse y narrarse a sí misma para despojarse de miedos, cargas y culpas y empezar a vivir sin tapujos ni remordimientos prácticas lesbicoabiertas. Pero al encontrar una biblioteca pública me di cuenta que podía acceder a tantos mundos y a tantas cosas y no necesitaba dinero. Entonces yo creo que los libros primero me liberan de esa situación socioeconómica y después en la adolescencia con el despertar sexual y la tortura y la culpa y el pecado, los libros también me sacan de ahí, entonces yo creo que soy lo que soy por mis lecturas. Si yo empiezo a hablar de libros diversos, empiezo a hablar de mí misma. Eso es lo que me permitió Biblioteca Diversa, entonces como que salí del closet totalmente en junio de 2015 con Biblioteca Diversa porque en mi activismo me hago visible. Visibilizar y poner los temas sobre la diversidad sexual en el debate son algunas de las apuestas de esta historiadora que, junto con su esposa Sara Correa, consiguió la participación de Biblioteca Diversa en espacios nacionales como la Fiesta del Libro y la Cultura.
Además, ha logrado la promoción de eventos culturales, el fortalecimiento de la librería itinerante como red de apoyo y la recién creación de procesos de investigación, siendo estos tres ejes fundamentales de esta estrategia literaria con proyección internacional. Hablar de literatura o panoramas de la narrativa lésbica en Latinoamérica es poner esos temas en debate, ¿cierto? Darlos a conocer, presentar libros, leer en voz alta, eso, compartir la palabra escrita. Ese ha sido como el transcurrir de Biblioteca Diversa, que al final de cuentas ha terminado como en tres líneas. Librería, donde vendemos las publicaciones de amigos y amigas, porque en eso se convierten después de trabajar mucho. Y difundimos su obra, ¿cierto? Y promovemos que compren los libros que han publicado. La parte de eventos culturales, promoción de lectura, que también tenemos el drag literario. Y la última línea es investigación, pero yo necesito visibilizar la poesía lésbica, porque es la existencia que yo tengo y que muchas mujeres tienen, las plasman en sus libros y nos encontramos en ellos. Entonces es para también dejar de desmitificarlo, porque siempre la homosexualidad son lugares oscuros, es violencia. Su pasión por la literatura lésbica converge con el inusual gusto por las palabras con che. Este último en particular la llevaron a apellidar su personaje en la escena Drag King como Chubasco, el cual significa vientos fuertes, con el que busca además promover desde Biblioteca Diversa el drag literario, combinando el arte del transformismo con la promoción de la lectura. Somos, existimos y resistimos porque nos han negado la posibilidad de ser, de querer, y a través de los libros. Este es el activismo que yo hago, es un activismo literario, es un activismo cultural. También con el drama King es salir otra vez y poner mi cuerpo en función de ese activismo, porque es mi cuerpo, es el vestuario, el maquillaje, la creación de personajes, lo que hacía con mi voz, ahora también lo hago con mi cuerpo. Una mujer que vive de poesía, de sueños y de nubes, cuya percepción de sí misma gira en torno a la extroversión y la gentileza, entre libros y gatos impulsa y consolida diariamente su activismo literario. Y cada ser tiene su derecho a ser y estar en el mundo y a querer como sienta.